Buenas. A ver. Vamos a ir empezando. Volvemos al rol. Hacía tiempo que no streameaba un poquito de rol en el GTA. Unas semanitas. Y ahora toca volver con personaje reciclado. Que no conocéis, pero ahí estamos. Vamos a darle una vuelta. Y bueno, vamos a ver. Vale. Vamos a cambiar esto un poquito. Voy a poner el Oli en el chat. Ahí lo tenemos. Me voy a abrir el chat en la segunda pantalla para tenerlo a mano. A ver, un momentito, ¿eh? Ahí en un momento. Ahí estamos. Perfecto. Espero que os guste la nueva pantalla de carga. A ver. Tengo mi cartero Goblin. Y ahí vamos. Vamos a ver si tengo que cambiar alguna cosita, algún logo de sitio. Pero en un principio... Vamos para adentro. Ahí tenemos a... A Finn. Finnegan McNamara. Vale, los logos parece que están en su sitio. Me quito la máscara. Buenas, Fer. La pantalla de carga es una pasada. Vale. Mira, hay gente por aquí. Tengo que mirar... Uy. Una cosita en el móvil. Que me pongo aquí, en este lado. Vale. Aquí tenéis a Finn. Ya veo. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Eso casi atropella a la pobre chavala. Ay, pobrecita. Ah, que me quedo sin comida, hay que ir a comprar. Vale, muy bien. Pues... ¿Tenemos mensaje en Twitter? ¿Puede? Muchas gracias, Fer.
Que me avisen para la entrevista de trabajo cuando puedan. Vale, pues voy a sacar la moto, me iré a cambiar de ropa, me iré a comprar comida porque estoy medio refresco y poco más. Bueno, sí, tengo un poquito refresco de agua y un pelín de cerveza que me va a caducar. Pero bueno, mira, voy a poner esto así. Y F1, aquí va con el F1 el menú este. Y me saco mi motito. Vale. Pues vamos a ver. Primero cambiarnos de ropa, ¿vale? Casco. Por ahora, si no me llaman, iré trabajando un poquito en los curros de PC. Y a ver qué nos encontramos por la City hoy. Vale, la historia de viene de Inglaterra, te digo. Me pido de tu directo que nos vemos y te parto. ¡Me cachis! ¡Ay! Soy tonto del culo. Vale. Ya veremos. Yo lo he dicho. Finnegan viene de Inglaterra. Es hermano. Segundo hermano de otro de mis personajes, de Error. Y viene a la ciudad a buscarlo. Error es el personaje que tenía en Checkpoint, ¿vale? En otro servidor, en el que ya por... no, en Checkpoint. No, en Royal Site. En Royal Site. Que como cerró, pues... dejé de jugar allí. Evidentemente... uff, me está entrando hambre. Tengo 97 pavos, tengo para... Vale, veis, con el menú, con el F1 también accedemos a la tienda y nos vamos a cambiar. ¿Dónde está? Blanco 1. Nos quitamos la máscara. Ahí está. Tiene un par de tatuajes a la vista. Nos quitamos los guantes también. Y ande. Pues eso, Finn viene a la ciudad a buscar a su hermano y a intentar triunfar como actor, porque es actor. En Inglaterra ha hecho sus pinitos como actor secundario en alguna serie, en alguna película de bajo presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos más cerca para comprar comida? Vamos a la taquería a ver si está abierta. Y aquí pues viene a la ciudad a ver si consigue empleo. Aparte... coño. Aparte de buscar empleo y buscar a su hermano, pues a ver qué surge. Ah, y en cine también ha hecho de especialista de escenas de acción. Con lo que no se le da mal conducir, teoría y esperas de riesgo, ¿vale? Con lo que podríamos intentar tirar por allí para el tema del actor. Ahí, a ver si lo que no mucho bien es que tengo que fijarme en cuánta también, ¿eh? Que no miro el mapa, me voy a estrellar, me voy a matar. 27 años que tiene el pobre Finn. 29 que tiene su hermano mayor. Hay dos hermanos más, Benji y Solsia. Solsia es chica, Benji es chico, más jóvenes. Pero ellos siguen en Inglaterra. Así que aquí tenemos a Finn. Y veremos qué le pasa. Veremos qué le pasa. Qué aventuras tiene aquí en el
Debo decir que los sistemas que estoy viendo que están implementando aquí en este servidor me hacen bastante gracia. ¿Vale? Ya os iré enseñando, ya iréis viendo y... Hombre, parece que la taquería está abierta. Qué raro. Qué raro. Voy a aparcar aquí en este lateral por si alguien más viene. Cerramos la moto y ya. Vamos por la acera que no nos atropellen. Mira, tienen aquí unos sofacitos para que la gente coma por aquí. Una mesita para los fumadores. Muy bien. Ah, está bien. Buenas Estoy tardes. justamente. Buenas, Un ¿qué onda? novato. Supuestamente van a hacer el tema del despido de la gente que no está y todo eso. Ah, está bien. Sí. ¿Y usted ha laburado? Sí, todos los días. ¿O no tenía ni idea? Sí, todos los días. En el Bahamas. Es que casi Ajá. nunca ve nadie en las páginas amarillas, están bien pendejos. Ya. De hecho, Bien. nosotros así nos enteramos que están abiertos los locales. Sí, normal. Es que es lo normal, ¿sabes lo que le digo? Pero muchas veces la gente se aventura a decir, abramos este sitio a ver si está abierto, ¿sabes? Ya, literal. Bueno, y a la vez también hay gente que no pone el que está cerrado y la gente va cuando dice que está abierto y no está abierto. También. Oiga, ¿y ya arreglaron el tema de la música? ¿O sigue No, estamos escuchando hasta ese la cuero? verga. De hecho, eso estamos esperando con la jefa, para que arreglen eso. Informe, vente porfa, que te doy la Ah, comida. voy, voy. A la verga. ¿Trabaja usted en el Bahamas? Yo sí. El sábado estuve a puntito de entrar. ¿Y eso? Pues que me quedé de camino, aparqué en el garaje que tienen enfrente, Sí. pero se me lió la cosa y me tuve que ir. Pero ya me A la pasaré, ya me verga. pasaré. Hola, no soy ¿Qué usted. onda? Sí. De hecho, ahora está Hola, abierto. Hola, Val. Val. Entonces, ¿quién Ah, mira eres? qué bien, pues a lo mejor me paso en un El ratito. Calacas. Aproveche que El hay de todo Calacas. ahora. Bailarina y de La todo. parca. Ajá, Oh, el vale. Calacas. Qué bien. Me Es que gusta te lo estoy más. dando a ti. Sí. Ah, ¿Qué menos onda, mal. morrita? No se preocupe. ¿Cómo le va? Menos mal. ¿Qué tienes? Estoy Pues, listo, la muchas gracias. neta, tantito Nada, me puede dime, ¿qué ayudar, puedo pues, ayudar? dándome un poquito de Igual, comida, todo ¿sabe? en Que ando orden. bien Sí, hambriento. todo bien, todo Bueno. bien. Estoy Vale. creciendo, creciendo, me está creciendo el otro pendejo. ¿Tú, Spider, necesitas comida? tantito. Sí. Este cuerpo hay que Sí. alimentarlo. ¿Cómo va, morrita? Pues bien, bien, ahí vamos. A la belga, ¿este Pues quién voy a es? poner otro ¿Qué pasa, combo de Pitu? ¿Cómo que quién La es? neta, la última vez pedí ¿Qué de que por una haces moto. con eso en la Dale. oreja, güey? Dele, dele. Es que Ando bien burro hoy. vengo por comida Bien. para el trabajo. Estábamos trabajando en el BAM. Menú completo, ¿no? Sí. Pues eso lo auguro si tienen la verga esa, Vale, voy a Creo que lo Yo que pone sé. Boli Sí. va, que Sí, mata al sí. Ahí está. conocido. Vale, ahí tiene Listo, cuando pero hace la gente besos. las cosas. Si Espera. no eres amigo de Ya alguien, está. no te pones nunca un A autobolti, la hijo de belga, puta. a la Pero para belga, hacerte me amigo de entrego. alguien, le tienes que Me sacar la palmerita, está imitando, hijo de puta, estar como cerca y siempre. darle, Simón, pedir lo amistad. imitó, yo lo escuché. Buah. Está currado, está currado. Ven para acá, Pero reloj. sí, hoy día Ah, pues sí, supuestamente llegaba ando la jefa, pidiendo así yo. que Quédese usted, pues sí, déselo a mi van hermanita. a Pero hacer si los ya le ascensos y los compré. despidos. Bueno, pues yo ya compré otro. Es que pendejo. Es que son Bueno, pendejos, güey, ¿eh? pues que Mire se que largue les la gusta morrita. gastar por gastar, güey. No, pues yo tengo un buen saco como tomadora. Un saco, sí. A la Sí, verga. un saco sin fondo. Luego se ponen malos las cosas, güey. ¿Cómo La dice? madre. Pues que Sí, se sí. caducan las A la cosas, güey, y se verga. ponen No, a mí no malas y se hay me que tirarlas. caducan. No se me caducan, ¿Cómo no que se no, preocupe. pendejo? Me las como Oh, todas. usted es bien gordo, güey. Sí, te la come No. toda, Lemon, te la Se come. la come toda. Y de Ay. lado, déjenle en paz, pobrecillo. Hombre, Sí, tantito estoy ya le digo creciendo. que si come todo eso es porque es bien gordo, güey. No, Creciendo, mire, está mire. creciendo, mírelo. Ahora se quitará la camiseta para enseñar que no está gordo. Está chiquillo. Uf. Mire, morrita, mire. Está en crecimiento, Nada reina. come. La verga, güey. Sí, dice que se pone esa camiseta porque son de moda, pero para mí que va a tapar la panza. ¿Qué dice de panza? Luego lo quemo con la bicicleta, no se preocupe. Con Dile a la Spider a que bicycle. agarra la comida. No, no, todavía Ah, no, todavía listo. no. Es que Ah, tengo. vale.
Están esperando la carne. Yo le agarro lo que quiera, no pasa nada. A la verga. Qué pendejo. El ofrecido. Pues sí. Oiga, ¿y ustedes ya han pedido o qué? ¿Cómo? ¿Ustedes ya tienen comedita? No, ya está. Yo estoy esperando. No, él está esperando porque es que son 6 menos lo que ha pedido. No joda. Sí. Estamos esperando a que venga el señor que nos traiga la carne. Las cosas. Pero aquí los 10 entonces. ¿Pero qué le va a dar de comer a todo el Bahamas, pinche? Pinche Einstein. No, ellos me lo pagan. Si no, no comen. Claro. ¿No tienen ahora para preparar alguna cosita? Está preparando los dos que. El de burrito y el de quesadilla. Pedí unas quesadillas. Anda, morrito, tiene usted prisa. Unas quecas. Tengo un pelín de hambre, la verdad. Claro, pues. Oiga, venga para acá. Yo le doy algo, Raimon. Vaya con el compa que le va a dar algo de comer. Vale, gracias. Mire, qué ocupa. Tengo acá un burrito bien calentito. No se desperdicia la comida. Oye, pues. ¿Qué prefiere, un burrito o un pastel de elote? ¿Eh? ¿Cómo? Un pastel de elote. No sé lo no que no sabes es. Lo que es un elote. La verdad es que no. Pues es como el maíz, ¿sabes? Vamos. Ah. Sí, está bien rico. Vale, me sirve. También tengo una ensalada. Vente, cuñada. Acá tiene aguacate, queso, un poquito de todo. Ah, pues tiene buena pinta. Oye, Elieza, compa, le estoy dando a elegir. Pues... lo que sea, que tiene hambre, dígalo sí, ya, pendejo. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues sí, pues tome, un poquito, lo que sea. Eres muy amable, oye. Nada, no se preocupe, compa. Sí, comida, sí. Dinero no tengo. No, ya, bueno. Espero poder devolverte el favor algún día, oye. Nada. Muchísimas gracias, ¿eh? No se preocupe, compa. ¿Cómo se llama usted? Fin. ¿Fin? ¿Como principio y final? Sí, exacto. Es diminutivo. Mi nombre completo es Finnegan. Pero sí, con que me llamen Fin, ya me sirve. Sí, me gusta más Fin. ¿Y tú cómo te llamas? Pues acá Raymond Gutiérrez, compa. ¿Ah? Un gusto. Pues igualmente, un placer. Ya le digo, es que somos muchas bocas que alimentar allá en el rancho. Por eso siempre que venimos acá lo dejamos tantito vacío. Mira qué bien. Oye, yo ya me había pasado varias veces por aquí y es la primera vez que lo veo abierto. Pues neta, siempre anda bien abierto. Ya le digo. A lo mejor pasó un poquito demasiado tarde y... Sí, o ha tenido mala suerte. Puede ser. Al final acabo yendo a la pizzería. No, nada como los taquitos, nada como la comida mexicana, compa. Hombre, hay que probar un poquito de todo, digo yo. Sí, pero una vez pruebas la comida mexicana, ya no quieres probar nada más, ya le digo. Bueno. Me fío. Tómate, bueno. Pues están fuera. Mira, ya llega el picho este. Te falta poquito el tuyo, ¿vale? Vale. Voy a estar afuera, más ahí. Sí, necesito San Juan. ¿Dónde está? ¿Está afuera? Afuera, sí. Bueno, pues yo, con lo que me has dado por ahora, ya estoy servido, la verdad. Ya volveré en otro momento a comprar. Pues listo, compas, me cuidan. Igual, nos vemos, que vaya bien. Sepárate un poquito más. Vamos a hacer así. Venga, va, pues vamos a dar vueltecitas. Nos han regalado algo de comida, mira tú qué bien. Así.
Así que, como no me han llamado todavía, vamos a trabajar un poco, ¿sabes? Vamos a hacer... tenemos aquí tres trabajos. Tenemos el limpiacristales, aquí. Tenemos el basurero, aquí. Y tenemos aquí el repartidor de paquetes, ¿vale? Luego yo tengo una habitación de motel aquí y tenemos, mira, una discográfica, el Apanatom, un par de talleres, dos comisarías, ¿vale? Tenemos el hospital de San Fiacre, en vez de tener Pillbox Hill, la taquería esta, tenemos una cafetería La Mar de Chula aquí en Mirror Park y la pizzería abierta. Y el Bahamas. Oye, pues mira, me voy a pasar por el Bahamas, ya que me han dicho que está abierto. Y así lo vemos, ¿vale? Aunque es un mapeado conocido ya, ¿vale? Que ya se ha visto en otros servidores. Yo entré el otro día y... pero no había nadie, ¿vale? Ahora pues nos vamos a dar una vueltecita por ahí, a tomarnos una copita y luego ya trabajamos. Tengo unos pequeños ahorrillos, he podido comprarme una moto y lo próximo sería un cochecito, pero tengo que esperar a tener el dinero suficiente, lógicamente, ya que esté abierto el concesionario, porque hay gente trabajando en el concesionario. ¿Vale? Aquí es un servidor que está muy muy lleno, este de Basis. Y aquí tenemos gente trabajando en el concesionario. Tú puedes ir cuando no hay nadie y comprar el vehículo del catálogo, normal. Pero si hay alguien trabajando, pues te hace un descuentito. Y hombre, pues está la mar de bien. Está la mar. De gasolina 34 litros, vamos. No hay un café, no hay. Qué pena. ¿O no? Pero tenemos el. Ahora cuando llegue al barco, tomo otro cachito que no me ha llenado. ¿Veis abajo donde salen los indicadores? Abajo a la izquierda. Y bueno, vamos, vamos. Si no me llama el de la tele, a lo mejor me pongo a buscar otro curro, aunque hay algún que otro plan por ahí. Vale. Y ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Vale, aquí voy a marcar yo el parking aquí. Para que no se me quede la moto ahí suelta. Guardar la moto también con el F1. ¿Veis? Guardar el vehículo. Pastel de elote. Los postres no llenan mucho, veo. Vale. Y lo otro, el 4. Un refresquito. Aquí el teléfono se tiene que usar desde la barra. Al menos yo no he encontrado que se pueda asignar una tecla para abrir el teléfono. A lo mejor con una macro o alguna cosilla se podría hacer. Pero por ahora lo tengo en el 5. Con el 5 lo abro. Perfecto, pim pam, ya está. Tengo una bici. Hay mucha gente yendo en bici porque es un... claro, las bicis son muy baratas.
Vale, la moto que me he pillado yo, la Demon, vale en catálogo 8.000 dólares. Pero si pillas a alguien trabajando, te hace un 5%, 7.600. Vale, y me salió de serie así negra con las ruedas como de bronce. Y me mola, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también el tunear las motos es carillo, ¿vale? Aquí te tunean por pieza, ¿vale? Y tunear las motos es carillo, ¿vale? Se ve que las motos todas tienen el mismo precio de tuneo, da igual el precio de la moto, pero en los coches ahí ya varía. Pero bueno. Buenas, ¿está abierto? Sí. Necesito su ID, por fin. Sí, claro, sin problema. ¿Me oyes? Pero necesito que me enseñe el ID para revisar su nombre y la edad. Jason. Ahí tienes. De ahí reclamo, de ahí te digo. Buenas. Hola. Buenas. Hola. ¿Cómo está esto por dentro? ¿Está bueno, bien? Hay gente. Gente, un segundo, sí. Por aquí, señor, por favor. No sé si te has enterado antes, Jason, de lo que estamos nosotros comentando por ahí. Te lo digo a ti, tú ya lo comentas dentro, ¿vale? Bien, porque tampoco voy a entrar al local a hacer publicidad de... Bueno, está la jefa, si quieres la avisamos. Venga. Tengo que hablar con ella, pero no de servicio. Vale. Que hasta las 9, si traéis cualquier vehículo al taller por revisión o reparación, se os regala un kit así. Vale, ven que lo voy a cachear, ¿vale? Vale. ¿Algún problema? Mira, a ver, ya te lo digo. Llevo un puño americano, lo puedo guardar en la moto, no pasa nada. Sí, necesito que lo guardes en la moto. Vale, pues ahora vuelvo. Seguimos la ronda. Está bien, chicos. Ay, te cachean para entrar. ¡Ay! Aquí levantar las manos era con la H, vale. Y mantenerlo, vale. F1, vehículo, saco la moto. Me subo en la moto. Abro mi maletero, guardo esto, guardaremos los cartuchos también y el resto de cosas aquí se quedan, vale. El teléfono, comida, bebida. Voy a guardar esto aquí. Y me queda todo esto, la cervecita lo voy a guardar también. Y un ajo también, vale. Así que me queda esto más o menos vacío. Perfecto. Guardar la moto, vale. Tira casco. Debo decir que este personaje no es la primera vez que lo uso. Ya lo había usado en un servidor sin whitelist. Y también lo he estado usando en Oresco, vale. En Oresco está haciendo de malvado. Aquí intentaremos hacer de malvado. Vale, listo. Vale, igualmente, pues por procedimiento necesito cacharle, ¿vale? Sí, claro. Vale, pues ya puede pasar. Perfecto, muchas gracias. Hombre, ¿qué pasa, si yo? ¿Cuánto eran? 2.000. Vale, tenemos aquí el localito de... ¿Qué pasa si en vez de 200 señoritas te doy 199? Buenas. Nada.
Vale. Buenas. ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? Sí, ¿me pones una copita? Que no lleve mucho alcohol, por favor. Vale, mira. Blue Lake con lo descartado porque te meto un chute de fliparlo. Tenemos un Cosmopolitan. Tenemos piña colada. Tenemos un mojito. El San Francisco va sin alcohol. Y un Mai Tai. Ponme un mojito. ¿Te ha llegado? Un mojito, listo, te lo preparo. Hola. Es muy complicado, Hola. ¿Te ha llegado? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te estoy contestando. El otro día. ¿Y te ha llegado? Sin saber nada de él. Sí, y ahora te pongo la facturita, ¿vale? Sí, claro. Serían $70. Vale, ¿qué pago ahí en la caja? Sí, aquí, mira. Sí, no, estamos ahí en la playa. Y eso toca, no puedes. Una parte de delante. Y me dice, no, es que estamos haciendo una, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ah. Entonces, bueno. Él verá, si yo. Vamos a ver, tiki tiki tiki. Sí, listo. Listo, pasa la tarjeta por ahí y voy y te doy la esto por aquí. ¿Por eso? Si me han hablado un 5 o 6. Anda que no hay. No, sí, la cosa es que, claro. Por aquí tienes. Sí, espera, que es que no llego al datáfono. A ver, ponte por aquí, ponte por aquí. Porque es complicado. A ver. Cuando encendió el móvil tenía 6 mensajes. Ahí está. Listo, perfecto, toma. ¿Cómo te llamas? Finn. Un placer, Finn. Igualmente. Pues si quieres te vienes a... que esto no está muy elevado, está ahí mis amigos, si quieres te vienes y te lo presento. Vale, ¿tú cómo te llamas? Yo Maya. Maya, un placer. Sí. No. La verdad es que sí, soy nuevo en la ciudad y no conozco a mucha gente. Se te ve un poquito. Mira, os presento. Ryan se llama Finn. Finn, Ryan. Elara, Finn. Finn, Lara. Un placer. Un placer. Igualmente. Es nuevo en la ciudad, ¿eh? Relativamente, llevo un poco más de una semana. Bueno, yo llevo 3, así que si eso te sirve de consuelo. Bueno, algo es algo, oye. Sí. Pues bienvenido. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Qué tal la ciudad? Hombre, pues bien, por ahora. Lo que voy conociendo, pues me está gustando. A ver, sí. La cuestión es verle todas las cosas buenas, que si no, a todo un culo. No, no. Siempre hay que tener las cosas buenas. Claro. ¿Y qué, ha venido solo? ¿Ha venido con amigos? He venido solo, sí. Solo. A buscar a mi hermano mayor, que está por aquí, pero no lo... No sé ¿cómo se llama? Errol. ¿Pero trabaja aquí? No, sé que está en la ciudad. Ah, vale, yo. No, aquí en el barrio. Me quería que era aquí. Ya sería casualidad, sí. Yo me quería que estaba aquí. No, a ver, hace un tiempo que se fue de donde vivíamos nosotros, en Birmingham, en Inglaterra. Y la última pista que tengo es que sé que vino aquí, pero no sé dónde está ni nada de él desde hace un tiempo. ¿Y si lo has buscado por esta pista? Sí, o por Tinder, o no. Tinder. Sí. Claro, Trarlo por Tinder sería buena idea. A ver, yo si quieres te hago una búsqueda exhaustiva, ¿eh? O sea... Claro. ¿Cómo se llamaba? Errol McNamara. Errol. Bonito apellido. Gracias. Qué bonito, sí. Me hacen mucha gracia los que empiezan por MC. No, en realidad es Mac. M-A-C. Sí. Bueno, pero suena igual. Bueno. Se pronuncia igual. Literalmente sí, ¿no? No me sale en ningún lado.
No sé, salió un poquito, digamos que escopeteado de Inglaterra y a lo mejor aquí está intentando ocultarse, no sé. Bueno, no pasa nada. Me encontrará, seguro. Voy a intentar hacerme notar un poquito en la ciudad, a ver si es él el que viene a buscarme a mí. Tú vas al gimnasio y seguro que encuentras más gente. Claro. ¿Eh? Y alguien le conocerás, sí. Hombre, sí, por el gimnasio sí que he visto gente, me he pasado por allí alguna que otra vez. Pero bueno, me he dedicado más a intentar encontrar algo de trabajo que no a otra cosa. Claro, bueno, yo estoy igual. ¿Y de qué buscas? Buena suerte con esto, Sí. Bueno, a ver, en teoría me tienen que hacer una prueba los del teatro y me estoy esperando una llamada de la televisión. Yo es que soy actor. Ah, hostia, mira. Qué guapo. ¿Actor porno? No, vamos a ver. Precisamente. Vale. Algo más tradicional. Perdón, ¿sabes? Que yo era tímido, perdón. Ah. La que no, pensamientos no. Impulsivos. La da la timidez ahora. Mira, sí, Pachuelo. Sí. ¿Y por qué se las preguntaba así? ¿Será que le hacía ilusión? No sé. No, él es así, no. Bueno, oye, bueno. Un respeto, Maya. ¿Pero si te respeta aún? Respeta los rangos, la posición. Sí, ¿no? Hombre, si está por encima tuyo en el rango, si es tu no jefe, nada. Pues... No pasa nada. No es jefe, no es jefe. Más o menos, soy jefe. Soy no jefe, ayudante no de jefe. Bueno. No jefe. Yo no me hago caso a la jefa o al encargado. ¿Y yo soy el segundo encargado? Sí, los cojones. ¡Ey! Paléis, ¿quieres ver no cómo paléis. Te despido? No. La pobre. Venga, dale. Pero no le provoques. Pero si es que no puedes despedirme. Mira, no te voy a despedir porque me caes bien. Si no, te ¿lo echaba. ¿Ves? Venga, despedida, por tu casa. Hala. Sí, ¿no? O sea, hay una vacante. No, es broma. Yo. ¿Vacantes hay? Pero espérate, que no puedo mirarte la cara, que soy tímido. No, yo espero un par de días a ver si me llaman de la tele. Que me tendría que haber llamado el sábado después del evento de las carreras, pero... Uy. Debieron terminar muy tarde, supongo. Pues... Pero bueno, les he mandado hoy un mensaje. Allí, pero vamos. ¿Tienes sueño? Yo siempre estoy bostezando. ¿O dormí? No. ¿O tómate un cubata? Una de dos. ¿Cómo voy a tomar cubata trabajando? Pues eso. Te vas de trabajar. Que estar atento. No es ético. No, si yo no te bebo. A mí no me gusta el alcohol. Soy la única que está en atendiendo pequeñas dosis. Aquí, ¿eh? Soy la única que está atendiendo en barra. Sí, pues, mírame, yo estoy aquí. Os están trabajando, por si queréis. Ya, bueno. No es que Maya, tú piensas... Es que en verdad yo debía estar de DJ. Ah. Ya. A que me voy de DJ. ¿Quién no tiene la mesa? Me da igual. ¿Y qué voy a seguir por pues, días? El local está interesante, ¿eh? Yo, el Betty. ¿Betty? Sí, no, el local está bien, sí, a ver. Es un poco de mi ambiente, pero bueno, sí. A ver. Sí, bueno, yo pensaba que era un poco más discoteca. Y veo que... Es que no nos han puesto la mesa de mezcla todavía y no podemos poner música. No, pero no esperaba yo que hubiese bailarinas. Ah, bailarinas. Bueno, Maya va a ser la siguiente bailarina, por si te interesa. ¿Y tenéis bailarines? No sé. ¿También? ¿Quieres bailarines? No, de momento no. De momento. De momento. Yo tengo un baile privado por 50.000. Uf, no, estoy muy pobre. No, déjate. Que yo soy exclusividad, claramente. Ah, ya. Bueno. Pero por algo en concreto, sin más. ¿Por qué lo piensas tú? Porque yo soy DJ, yo no soy bailarín. Si tú quieres un baile privado, son 50.000. Ah, no. Si quieres que te pinche un disco, a lo mejor es menos, ¿no? Sí, claro. Eso es mejor, sí.
Yo pincho todo lo que haga falta. Hay picarón. Ya, entiendo. No, es que me está dando. Mr. Wow. ¡A trabajar! Cállese, perro. Mire, tenemos a Pitbull trabajando. ¿Dónde está Pitbull? Cállame. Madre mía. Pues se me había la única que está. ¿Viste wow, wow? No, tu madre me lo cortó. Qué sinvergüenza, sí, sí. Maya. Mira, ahora vienen, ¿eh? Ahora sí, vienen. Hasta a mí. Después de ver a la bailarina, ahora sí vienen. Vienen. Ahora sí, vienen. Sí, sí, sí. Es como a mí si yo no la he visto. Qué vergüenza. La jefa. Que tengo que hablar de ti mal. Pues está en el despacho, se espera, mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Oli? No puedo poner música, no sé. Pero vaya, mira, DJ tenemos, de mierda. Ya tenemos cantante, no te preocupes. Claro. Buah, sí. DJ de mierda que no sabe poner música. Despedido. No, ven, dime otra vez. Bueno. Es broma, yo no soy agresivo. ¿El tímido? No, por lo general no. Hombre, a ver, hay un dicho que dice que no hay problema que no se solucione con una aplicación adecuada de la violencia, ¿eh? ¿Ves? El actor porno me cae bien. Que no soy actor. Dígame, porno, soy actor. Yo creo que lo dice por algo, pero bueno. ¿Por qué? No sé. Vale. ¿Te empeñas en que es actor porno? Por algo. Ahí me han dicho que hay un actor porno por la ciudad. Pues no, no soy yo y no lo conozco. Y si me ves en, con un antifaz, tampoco soy yo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Que no, que es broma, leña! A mí me llevan preso como Pinelo que he oído. ¿Tenéis algo para picar aquí? Sí, hot potatoes. Oye, pues me sirve. Pero tienes que comprar un cóctel. Si te pides el cóctel, lo he comprado. He comprado un... mojito. Es que no te recuerdan que tienes el acompañamiento gratis. ¿Ah? Pues a mí nunca me lo recuerdan. Que no. Pues, pues no sé, no me ha dicho nada. Yo antes he venido, solo he pedido una copita y ya está. Sí, toma. Es que lo tenemos un poquito chungo, por eso. Pero para un bocadito está. Perfecto, sí. No sé, últimamente me entra aún más hambre de la cuenta. Espera aquí, vente. Sí, sí. Toma. Muchas poquito... gracias. Vaya. Y a mí dame algo para picar, Maya. Un minutito. Que está un poquito, sí, para allá. Uf, ya veo. ¿Eso? Creo que es la primera vez que veo tanta gente aquí dentro. Bueno, Y un martes por la tarde, Sí, sí. Me ha puesto la zancadilla. Agüita. Me ha puesto la zancadilla. Que no quiero beber tan pronto. Denuncia. ¿Pronto? No. Una agüita. Sí, soy tímido para que me den abrazos, me toquen, me quieran mostrar una teta, pero no... Venga, ven, dame un abrazo. Nada, yo si me tomo un cóctel que sea con alcohol. No, un abrazo no me toques, en serio. A mí a la mano. No, a mí a la mano. ¿Qué acaba de ver? Yo prefiero no girarme porque lo que estoy escuchando... Te mando un kilopatura de la abuela. Vale. Nada, te he hecho un $40 nomás. Ya está. Calidad, ¿eh? Joder. ¡Viva el alcohol, señores! Están pidiendo de todo menos alcohol. Venga. Espérate, literalmente. ¿Llega? Sí. Es que estaba lejos el datáfono. Ay, pobre. Me ay, pobre. Ahí va. Muchas gracias. Nada, para eso estamos. Nada.
esta ciudad, ¿qué hacéis para divertiros? Aparte de beber. Pues... un poco de todo. Un poco de todo. Pues... hablar. Te vas a la bolera, te vas a los locales, al gym, haces mucho ejercicio. También. Nos seguimos en bicicleta. Ah. Bueno, eso no lo hacemos el arello, que andamos lo que hacemos. Exacto. La bolera es bastante entretenida, ¿eh? Eso sí. Sí, es bastante sencillito jugar. Ah, tendré que probarlo. Y he oído que también hay un mini golf, ¿puede ser? Sí. También. Yo quiero, yo no lo he probado nunca. No, yo pues Ryan me dijo que se podía jugar, ¿eh? Así que. Bueno, sí, Ryan Cooper. Buenas. Muy buenas. Ahora, soy Maya. Me encanta cómo se presenta. Mucho. ¿Qué cambio? Poquito. Dame algo de comer. Ah, en serio, yo creo que nunca he visto tanta gente aquí dentro. Dígame. Está un poquito. Bueno, mejor, o sea, sí. He visto pasar anima. Por el lado. Sí, puede que lleguen unas 20 personas o así, ¿eh? Ya es gente. Sí. Los locales al fondo no cuentan, pero... Ah, eso también, es verdad. Los del fondo a lo mejor hay más gente. Me gusta tu nombre. No. Muchas gracias. El tuyo. Algo de comida y beber. Su día conocí. Ah, pero yo creo que a los 20 se quedamos. Sí. ¿Ah, sí? Pues mi novia, sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que me voy a tener que ir a trabajar un poquito. Al menos repartir unos cuantos paquetes o limpiar cristales, ya veremos. Está complicada la situación laboral. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que está un poquito así a sayo. A ver si en un par de días me dicen algo los de la tele o el del teatro. Si no, me pondré a buscar algo más permanente. Sí. Vacaciones, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, ¿os importa si os paso mi número de teléfono? No, si de hecho, te iba... Sin problema, de hecho, te iba a decir lo mismo. De darte el teléfono. Gracias. ¿No te importaba? Venga, vale, ya hablamos. ¿Cómo ha ido eso? Yo soy Ryan Parker. Pues bien, bien. ¿Ya vas a estar por aquí 100%? Ya voy a estar por aquí 100%, ¿tú me has echado de menos? Pues ahí tenéis mi número. No, yo echo de menos mi mesa. Vale. ¿Listo? Ah, bueno. No te preocupes que me han dicho que dentro... Pues nada, si sabemos algo lo que sea, pues te decimos, pero estamos nosotros igual, así que... Pues al final a lo mejor habrá que montar alguna empresa. Sí, algo, sí. Vendemos, no sé, comida casera a domicilio, no sé. No, a ver, yo estuve hablando con un chino que decía que quería montar una tienda de electrónica. Ah, mira. Pero igual en el Pier, hay varios sitios donde puedes montar algo. Está el antiguo Pearls, que no está abierto. Sí. Es muy buena zona. Me parece gente que se pasa en la feria ahí jugando los jueguitos. Uh-huh. Oye, pues podría estar bien. ¿Sí? Podría estar bien, sí. Sí, la verdad es que sí. Yo me lo tengo, Dios mío. Pues si hay algún emprendedor por ahí. Yo puedo trabajar de DJ, camarero, seguridad. Bueno, pues lo dicho, yo me voy a ver si trabajo un poquito y saco un poquito de dinero y valiente, si ¿no? Y oye, ya nos veremos, ¿vale? Sí, sin problema. Cuando sea. Claro, claro. Pues nos vemos. Que vaya bien. Un placer. Que vaya bien. Un placer. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, luego. Mientras me ayude. Hasta luego. Yo. José Peña y eso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Oye, hay jaleito aquí, ¿eh? Hay jaleito. Hasta luego. Hasta luego, vaya bien. Este coche, el Emperor ese, ya lo he visto por varios sitios. Está haciendo ruido como de que vaya a llover, ¿eh? Espero que se vea bien todo, ¿vale? Me puse el NVE para mejorar un poquito los gráficos. Las carreteras se ven muy chulas, la verdad. Y cuando llueve, los reflejos de las luces son espectaculares. Ya lo digo yo, que son espectaculares. Bueno, pues hoy vamos a trabajar un poco, a ver.
Aquí. La verdad es que es eso, hay los tres trabajos que he comentado, ¿no? El basurero, el limpiacristales, el... ¿Cómo se dice? El repartidor de paquetes. Vale, cada uno tiene lo suyo. Se paga bien, ¿vale? Se pagan bastante bien. Vamos a trabajar un poquito de limpiacristales. Ya veréis. Y oye, no está mal, ¿vale? Pero aparte, estos son trabajos de campo, ¿vale? También sale alguna cosita ilegal, ¿vale? También sale alguna cosita ilegal. El otro día, el viernes, estuve con un par de chicos también limpiando cristales y tal. Y bueno, pues... cositas, ¿vale? A ver si ahora os puedo enseñar el pie. Todo depende de lo que se encuentre aquí en el camión de, bueno, en el vehículo de limpieza. Vale, eso es. Cerrado el vehículo, ¿vale? Por eso tengo un puño americano, porque por hacer cositas ilegales es mejor ir armado. Pero bueno, ahora lo vemos. Buenas, vengo a buscar un pelín de trabajo. Vale, nos cambiamos ropa, ponemos el uniforme y vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Nos dan la furgoneta y mira, una botella de agua, $14, bienvenidos sean, y una bola de papel. Una bola de papel, ¿vale? Esa bola de papel tiene unas coordenadas. Esa bola de papel nos lleva a un sitio donde hacer cositas importantes. Cosa que no voy a enseñar ahora en directo, porque es mejor que la gente lo vea por su cuenta. Yo en el sitio en el que estaba el otro día, nos encontramos una bolita de papel. Y hablando con una persona, nos llevó al sitio de las cositas, ¿vale? Hay diferentes trabajos que se hacen muy rápido y se pagan muy rápido, pero ilegal, evidentemente. ¿Ambulancia? No puedo girar bien la cámara. Ah, mira, ahí. Es que ha habido una cosita. Aquí el reinicio del server, el típico reinicio, que hacen varias veces a todos los servidores de Roleplay para no cargarlos, es a las 9, ¿vale? Con lo que tenemos algo más de media hora para ir haciendo cosas, ¿vale? Vamos a limpiar rápido el reinicio. Vamos a ver cuántas ventanas tiene este reinicio. Porque hay de varios... Hay varios edificios y cada uno tiene un número de ventanas diferente. Y depende del número de ventanas que tenga, pues tarda más, tarda menos. Vale, aparcamos aquí. Es este edificio de aquí delante. No tengo llave, no puedo cerrar el coche,
pero creo que cuando entras en el edificio desaparece para que no te lo roben. Creo. No estoy seguro. Y aquí al menos no me pasa como en Old School, que después de limpiar el edificio tenía que hacer un fix PJ y se me cambiaba la ropa. Porque si no se me ponía el coche a volar. Aquí esto está un pelín mejor en ese sentido, claro. Bien. A ver, es un edificio. Este no es muy grande, vale. Luego iremos a trabajar de repartidor. Vale, que pagan $25 por paquete entregado. Se puede parar cuando uno quiera. Y el script me tiene enamorado. Vale, el tema de. De la entrega de paquetes. A ver, Fer, sí, esto hay que hacerlo rápido, ¿vale? Es yo hago pim, 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 cuadrito, y luego con el ratón a lo loco, ya te dije yo, a lo loco, hasta llegar al 100, dando circulitos, lo que sea, pim, pam. Vale, yo entiendo. Yo entiendo que puede costar un poquito más, puede costar un poquito menos, pero yo... Y esto lo he visto yo hacer a otros streamers, que cuanto más rápido, y hay veces que te dejas espacios que haces un 96-97% y ya, pa'lante. Yo te digo que aquí, tres personas, como estábamos el otro día, limpiando un edificio de 33 ventanas que era el que estuvimos haciendo nosotros. Nos lo ventilamos en menos de 10 minutos, ¿eh? Y en menos de 10 minutos, $800, pues... Fresquitos, fresquitos. Y aquí ya ves... Mierda portátil. Mira, oye. Cada uno trabaja con lo que puede. Yo ya te digo, yo es que... Yo he invertido dinero en el ordenador. ¿Vale? Que hace poco le puse... Le cambié la gráfica. Y le subí la RAM a 32 GB, ¿vale? Debería irme bien. Hay veces que me pasan cosas raras, ¿vale? Que me desaparece algún edificio, que no sé si es del servidor o es que yo tengo por el NVE, pues me toca algún mapeado o alguna cosa. El otro día estaba en una tienda de ropa y me desapareció la tienda de ropa. Vale. Al principio no era school. Yo hacía esto y lo hacía de arriba abajo, ¿vale? Pero de arriba abajo es más jodido. ¿Vale? Por eso hago de lado. Pi, 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 pi. Siempre hay alguna zona que parece que está pintada, pero no. Y bueno, pues vamos haciendo. Oye, pues bien, me he pasado por la taquería. Hoy la taquería estaba abierta. Me han regalado comida. Muy bien. Me he pasado por el Bahamas. He conocido gente. Muy bien. Ahora trabajamos un poquito, esperando que nos llamen del teatro para hacer la audición. Me llama después de cenar, pero después de cenar a lo mejor no estoy, ¿sabes? Y después de esto, como se... Son las 8 y 20, a como a las 9 hay el reinicio, después de limpiar el edificio,
Creo que me iré al gimnasio un rato. A ver si hay gente por ahí para charlar. Quedan un par de pisos. Oh, no, me quedan más, vale. Bien, pues son más ventanas de las que yo pensaba, ¿eh? A lo mejor este también es de unas 30 y pico. Vale, no es el más grande de todos. Pero bueno. Todo dinero sea bienvenido, oye. Y aquí, al menos por ahora, no he visto yo que haya caza y pesca. Y con esto, tic, pues ya nos apañamos. Vale, al menos hay trabajos de NPC. Vale, que como te encuentres servidores en los que no hay trabajos de NPC y tengas que buscarte un curro en una empresa cuando a lo mejor hay huecos para 20 personas y hay 100 buscando, pues luego te tira al lado malandro y oye, pues no siempre se puede tampoco, ¿eh? Porque cuando haces, por ejemplo, como yo, que la mayoría civil y legal, pues tienes limitadas tus acciones, ¿vale? Limitado el número de robos que puedes hacer, limitado el número de... el tipo de robos que puedes hacer, el tipo de cosas. Y bueno. Lo dicho, pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, si estás por aquí por el chat, será que ya no estás jugando. Vale, juego un poquito ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me hagan metagaming, pero... ¿todo bien? ¿Todo mal? Piu, 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 piu. ¿Ves? Parece que ya lo tenga todo. Y llevo un 88, por eso luego algunos circulitos para acabar de limpiar. Quedan un par de pisos, ahora sí. Sí, unas 33 ventanas. Vale, que es como el edificio que hicimos el otro día, pero este está más aquí en el centro. 90%, 94%, vale, listo. Tiki, 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 tiki. Y me he encontrado una cara conocida, ¿eh? Una voz conocida en la taquería, haciendo mexicana. Me manda un mensajito y todo. Qué ilusión. Qué ilusión. Ah, no, pues son 36. Mira, este es un pelín más grande. ¿Vale? Es más, creo que en Old me costaba más limpiar las ventanas. Había veces que me costaba más. También en Old, en la V2, limpié muchas, ¿vale? Y acabé con el brazo que me pedía descanso. Vale, y después de eso es cuando me busqué el curro en la hamburguesería. En el Wingstop, en la pollería. Una cosa llegó a la otra. Y acabé siendo dueño del Black Boots. Pero bueno. Aquí es eso, negocios. Pues mira, está el Bahamas, que hace sus veces de Vanilla. Vale. De club de señoritas, bailarinas. Está la taquería. Tengo que beber. A ver. Esto, el 2 ya no está. El 2 no me queda. El 3 tiene alcohol, pero le damos al mojito. A ver si me ayuda. El
pastel de lote ya no tiene ninguna habilidad, o sea. El hot potatoes tampoco. ¡Ay, Dios, que me quedo! ¡Que me muero! Vale. Esto. ¿Tenemos un cubo de basura por aquí cerca? Lo tengo que tirar aquí en la. No quiero tirar. Y bueno, pues 32 ventanas no están mal. Antonio La. A ver si pone cuánto. 900 pavos. Voy a parar la tienda de ropa, que esto ya está. Martín. Martín, Martín, ¿ey? Ah. Buenas. Hola, mira, justo ¿qué acabo tal? De terminar de trabajar y he visto que me habías escrito. Hostia, pues sí, yo también acabo de terminar ahora. Casualidad, oye. He visto que tienes que ir a comprar comida. Sí, tengo que... Porque yo también, la verdad. Estoy un poquito así. Ayer me dejó un señor, no sé, que tenía unos amigos que trabajaban en Mirror Park, en una especie de dulcería o cafetería. Hay una cafetería ahí, sí, me he pasado varias veces. La verdad es que está muy bien. Y creo que voy a preguntar si hay trabajo, porque me dijo Robert que si... No teníamos trabajo, que él podía hablar con la jefa, con su amiga. Ah, pues y no sé. Bien, oye. Si... Cuidado. Sí, mejor nos apartamos. Ay, cuidado. Ay, ay, ay. A ver si hay suerte, si no, pues... Hombre, oye, pues por probar... Yo es eso, es que estoy esperando todavía que me llamen los de la tele... Y le he mandado un mensaje al productor de teatro porque quería que le hiciese un monólogo y ya lo tengo más o menos preparado. Pero no me contesta y si no me contesta ninguno de los dos, al final sí, me voy a tener que buscar otro tipo de trabajo, temporalmente al menos. Pues sí, pues sí. Pues nada, entonces nos veremos allí. ¿Vas a ir con la bici? Claro, sí. Que me gusta ese deporte. Vale, 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 pues nos vemos allí en la cafetería, sí. Me gustaría comprar un coche, pero no sé si comprarlo ahora o más tarde. Hombre, a ver, pues si quieres pasar por el concesionario, no sé si ahora habrá alguien trabajando, pero por consultar precios... ¿Trabajando? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Qué quieres, que te venda el coche? ¿Una máquina? No. Ah, bueno, sí, es verdad. Hombre, como siempre está el mismo tipo allí.
No, pero hay veces que te encuentras a trabajadores allí y si les puedes convencer, te hacen un descuentillo, ¿vale? A mí en la moto me hicieron un 5%. Vaya, está bien. Y oye, pues algo es algo. Pues nada, vamos a comprar comida, porque creo que... Sí, ya te digo yo que algo de hambre me está entrando, ¿eh? Porque... Con la bici no llegaré. Bueno, ya veremos. Nos vemos. Venga, hasta ahora. Corre, Martín. Corre, perdigo. Ay, pobre. Es que... Me voy a pasar por delante del concesionario. Vale. Y veo que hay peñas en el mundo. Y aquí en el parque hay una gasolinera de camino. O a lo mejor paso ahora por la de... Ah, sí, sí, paso por la de... No, ahora en la de central está. La izquierda y voy a la... Podría haber tirado por la calle abajo también, pero... Venga, va, tarjeta, confirma. Bueno, vamos haciendo amigos, vamos conociendo gente. Hay que poner el cinturón porque como choque sales por aquí. $5 millones. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Puedo ayudarle en algo? Pues mira, vengo a hacer una consulta. Es que tengo un amigo que está ahorrando para comprarse un cochecito y sí, quería saber qué es lo más barato que tenéis para decírselo. Pues a ver, en tema de coches. Pues en coches tenemos tres tipos, ¿vale? Vale. Tenemos el Webil, que es ese, igual que ese que está ahí fuera. El escarabajillo, ¿no? Exactamente, sí, vale. Ese son 7.006. Vale, igual que mi moto, sí. Exacto. No, la moto, ¿la Demon? Sí. No, la Demon es 7.600. Y es, el Weevil es lo que me has dicho, ¿no? No, $7.006. Ah, 7.006. Ah, claro. Exactamente. Yo he entendido 7.600. Claro. Vale. Vale, ese saldría 7.006. Luego está el Brioso, que también lo habrá visto por la ciudad. Alguno he visto, sí.
Sí, ese son 7.300. Vale. Y luego está el Emperor, que uh-huh. es más grande, cuatro plazas, que también lo habrá visto por la ciudad. Sí, he visto varios, sobre todo negros. Esos son 7.600 también, como 7.600. La moto. 7.600, vale. Básicamente son esos tres. Luego ya, en otro tipo de vehículos, uh-huh. estaría la Body. ¿Conoce la Body? No. Pues sí, la Body es la típica, esta furgoneta, todoterreno. Es una mezcla que más bien se mueve por el norte. Las cookies, las cucarachas, vale. Más de una vez lo he escuchado. Y esas son 6.600. 6.600, hombre, más baratita, algo. Claro, eso es. Pero claro, es descapotable, es otro rollo. Uh-huh. Es... 6.600. Y luego la scooter. Espera, oye, perdona, ¿sabes dónde está el garaje rojo? ¿Qué? Garaje rojo. Es que mi colega se acaba de meter un trompazo que iba con la bici. Sí. Y me dice que está por ahí cerca. Garaje rojo, yo diría. Secretos en reuniones de mala educación. Yo diría que es cerca de los apartamentos estos de aquí. Secretos en reunión. Estos de aquí. Yo creo que el garaje rojo está a continuación. Vale, vale, pues... O sea, conforme sale por aquí... Sí. Dobla la siguiente a la izquierda. Sigue recto. Vale. Y antes de cruzar el puente que sube por arriba, a la derecha hay un garaje. Yo creo que ese es el garaje rojo, creo. Vale, pues voy a mirar que se encuentre bien y si puedo lo traigo para que se mire su coche. Perfecto, aquí estamos para atenderle, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, usted. Y que no sea nada. Eso espero. ¿Han venido por un chico que se ha chocado en bicicleta? Sí, lo tenemos aquí. Ah, vale, 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 vale. Es que me ha mandado un mensaje, pobrecillo. Vale, vale, vale. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el poder entrar en la...
En la ambulancia. Ensalada de nopales, más o menos un 25% te comes. ¿Y cómo ha sufrido la caída, caballero? Habrá perdido el equilibrio yendo en la bici, no lo sé. No es posible, es que hay muchos factores. El asfalto en mal estado, que se te cruza un coche, muchas cosas. Pues mira, bueno, que justo hace poco me comentaba que estaba ahorrando para comprarse un cochecito. A ver si... No, a mí me preguntas y yo te voy a decir siempre que te compres un coche, porque para mí los vehículos de dos ruedas están malditos. Yo ya tuve mi temporada de tener una moto y la acabé vendiendo. Hombre, yo con la mía estoy contento, pero acabo de pasarme por el concesionario a preguntar precios y bueno, alguna cosilla se puede comprar. Sí. Pero bueno, la cosa es como son, por menos de 20.000 no hay nada, así que valga la pena. Es mejor ahorrar. Bueno, la ciudad está llena de emperos y escarabajos. Es que Harvey manda. ¿Cómo que Harvey? Claro, el escarabajo. ¿No has visto a Harvey a tope? No. Siento corregir la señorita, pero era Herbie. Pues eso, Harvey, que es que yo no hablo español. Yo con el inglés tengo suficiente. Sí. Ella. Hey, hola, Dai. Unilingüe. Tal. Hombre, a ver, con el inglés te mueves por todo el mundo. Ahí tienes razón, ¿eh? Sí, sí. Deja ¿es su amigo el chico de la bici? Hombre, pues esperemos. A ver, nos conocemos de hace un par de días, pero... Algo es algo, oye. Yo es que hace poco que llegué a la ciudad también y no conozco a mucha gente. Hombre, el hecho de que estés aquí esperando a que baje de la ambulancia es un gesto muy bonito, la verdad. Mira, acabábamos de trabajar de cristaleros y nos íbamos a la cafetería a merendar, oye. ¿Qué soy, limpia cristales? Realmente yo soy actor, pero mientras encuentro trabajo, pues voy dándole a lo que sea. Creo que hay por ahí una empresa que busca talentos de actores y actrices en las páginas amarillas. Sí. Estoy esperando que me llame el director del teatro para hacer una prueba. Y de la televisión también estoy esperando que me llamen. Muy bien. Pues a ver si consigues tus objetivos y espero verte en la gran pantalla pronto. ¿Has actuado ya previamente o te has notado lanzado sí, a ver, al mundo laboral? Sí, a ver, yo en Inglaterra he hecho algún papel pequeñito en alguna serie y en alguna película de bajo presupuesto. Ah, muy bien. A mí me enganchan mucho las películas estas que suelen poner por las tardes, los fines de semana de multicine, que son de serie B. Aunque las tramas son prácticamente las mismas, pero tienen algo que enganchan. Pues como siempre hay ahí cuernos, enemistades, o lo que sea, pues todo eso engancha. Pues tienes un poquito de razón, no te voy a decir que no. Al final uno está comiendo tan tranquilo y se empieza la peli y ya no cambias de canal y te la tragas entera, ¿eh? Sobre todo si estás aburrida tirada en el sofá sin saber qué hacer. ¿Y hace cuánto que llegaste a la ciudad? Pues poco más de una semana, la verdad. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas, por cierto? Finn. ¿Te encuentras mejor?
Finn. Bueno, Finnegan, pero Finn es el diminutivo. Sí, sí. Uh-huh. Perfecto. Un placer, yo soy Rebeca. Igualmente, un placer. No, a ver gracias, si... Gracias, Nada, nada. Hostia. ¿Tu amigo también es actor? Pues yo diría que no. Pues listo, fue nada. Que tengáis buena tarde y buen servicio. Y gracias por todo, ¿eh? Nada, nada, igual. Pobrecillo. Cualquier molestia que te notes o lo que sea, te pasas por el hospital o no puedes a llamar, ¿vale? He hecho todo. Una pregunta. ¿Pregunte? Hacéis captaciones de donación de sangre, ¿no? Supongo. Sí. Hace un par de semanas organizamos una. Probablemente dentro de otras dos o tres semanas hagamos otra. ¿Hola? ¿Hola? Lucía, ¿tú me escuchas? Vale, vale. Yo también. Creo que se le ha metido un tapón en el oído o algo. Hola. Hola. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Que sí, que respondiendo a su pregunta, sí, solemos hacer periódicamente campañas de donación de sangre. Hace un par de semanas hicimos una y probablemente dentro de otra semana hagamos otra. Nuestra intención es hacerla periódicamente. Yo me he pasado por él. Sí, sí, es que... Por el Bahamas y esta parte bien. Tengo un grupo muy complicadillo para captación y más o menos quiero tener sangre acumulada para... Y sé que... ¿O negativo? Cero, cero positivo. Bueno, tampoco están... Sí, yo sé que hay muchas, pero... Complicado. Poder recibir... De cero positivo y cero negativo. Uh-huh. Sé que siempre piden mucho cero positivo. Negativo es la que más se pide. Claro, es lo universal. Pues bueno, no sé si me voy a descansar, Hombre, mejor que sí, creo yo. Harías bien, la verdad. Un accidente. Un poquito de cama te iría bien, Pues sí. Pues lo dicho, si notas cualquier molestia o lo que sea, o nos vuelves a avisar o te pasas tú por el hospital, ¿vale? Por si tenemos que hacerte alguna prueba. Perfecto. Pues nosotras, por nuestra parte, nos retiramos. Muy bien, pues gracias, Sí, muchas gracias por todo. Adiós. Que tengas un buen día, chicos. Adiós, igualmente. Buen servicio. Espera, toma, a ver si te sirve esto. Esto me lo han dado antes en la taquería. Yo es que no he ido todavía. No, yo me había pasado un par de veces y siempre me la encontraba cerrada, pero hoy ha habido suerte. Nopales. Nopales, sí. Me he pasado, ya que yo iba en moto y tú en bicicleta, me daba tiempo. Me he pasado por el concesionario a preguntar precios por si querías saber. Sí, sí, yo me quiero comprar un... El CTR 350, el descapotable. Ah, pues mira, ese no sé cuánto vale. Sí, se valdrá $100,000 para allá. Joder, si quieres vamos a preguntar, oye. No, pero... Pues sí, venga. Yo tengo aquí mi bici, así que no hay problema donde... Bueno, que estamos a dos calles, en un momentito llegamos allí. Me tengo que hacer una donación por la gasolina que gastas conmigo. Tranquilo. No hace falta, ya... Trabajando ya gano dinero de sobras para esto. Antes el edificio que he limpiado era de 36 ventanas, 900 pavos, oye. Yo era 21, 590. Pues la de ayer sí, la de ayer me pagaron 850 también. Mucho de eso, de 31 ventanas.
No está mal. Espera, que tampoco. Aparco, cuidado. Uf, ¿cuánto dinero tengo yo? Tengo 11.000, creo. Pues me da a mí que para un ZR todavía te va a faltar, ¿eh? Sí, claro. Pero para moverte por la ciudad, a lo mejor alguna otra cosilla. Parece... Sí, mira, hay gente. Eso depende de cómo tú lo quieras mirar y cómo que la procede. Pero eso de ir allí y decirte eso, eso sinceramente, no, es un negocio... No, literalmente llegas con tu coche... Y sí, te dicen, lo siento, no atendemos este coche. ¿En el de paleta? ¿A qué me atienden? Sí. ¿O ahora voy yo? No, no, después. Te dicen, no te atendemos con este vehículo. Vale, pues voy a ir yo después. Porque se lo hicieron a un amigo mío ayer. Buenas. No te atendemos. Hola, buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, mira. Lo he ido a buscar, se encuentra bien ya. Se encuentra bien, perfecto. He llegado y ya había una ambulancia, le estaban atendiendo. Ah, por de lujo, entonces. Claro, un responsillo de rodilla, no, sin importancia. Vale, sí. Pues, Lee, atiéndale tú, ¿vale? Vale. Al final, ¿en qué estaría interesado? Hombre, el presupuesto no es para el coche que quiero, pero bueno, que sea, claro. Aunque sea biplaza, pues, pequeño, no sé. Como le he dicho a su compañero, espera, Lee, como le he dicho a su compañero, tiene el Webil, que es igual que aquel de allí, ¿vale? El que hay fuera. Sí, lo conozco. Webis. Y el Brioso 300. ¿Y cuánto sería? Voy a comprarme una, la BMX al final. Uno 7006 y el otro, el Brioso 7300. Pues yo creo que me voy a comprar el Web. Sí, es muy buena adquisición, la verdad. Sí. Mira, ¿ya tú le has dado los datos a Odín? No, no, he hablado con su amigo. No, no. Luego después... Sí, sí, ha hablado conmigo, que he venido pero... yo antes. Pero, mira, si quieres me lo va dando, te voy haciendo la ficha, te lo compramos después, ¿vale? Sí, en un ratito. Vale, menos, no, vale, vale, sin problema. Vale, les comento, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado decirles. Hola, Audrey. Uh-huh. El viernes Hola, estamos... Hola, Audrey. ¿Te puedes creer que he ido a la peluquería? El viernes ya está... Me quiero hacer el viernes. El viernes estamos organizando una carrera, ¿vale? De motocross. ¿Sí? Anda. Vale. Sí, por si estuvieran interesados. La inscripción son $300. En plan como... Tienen hasta el jueves para apuntarse. Denle una vuelta y si están interesados, pues se pasan por aquí y nos lo comentamos. Vale, es interesante. Pero... Vale, vale. ¿Qué hora es? A las 9:30. 9:30. 9:30, 10. Más el o viernes. El viernes, eso es. Vale. Yo me lo pienso. Es mala hora para mí. Sí. Son 300 pavis. Mira, si es por tarde, entre que empieza y no, es más tarde. Pues nada, señores, un placer. No, a ver, las motos a mí se me dan. Igualmente. La verdad. Nos vemos. Vale, hasta luego. Mira. Sonora, por favor. Vale, te doy mis datos. Sí, me tiene que facilitar el ID, ¿vale? Vale. Me tiene que dar directamente, no me vale fotocopia, ¿vale? Me aparto, que a veces... Tengo las manos un poco largas, ¿sabes? Voy a meterte mientras en la base de datos, ¿vale? Y ahora seguimos con todo el otro trámite. A ver si no da tiempo. Si no, pues. Vente, acompáñame. ¿Dónde va? Amigo. Hola. ¿Sí? Buenas, buenas. ¿Necesita algo, señor? No, yo acompañaba al amigo que. Está un poquito distraído, pero venía a comprar su coche. Ah, vale. ¿Son ustedes el de la furgo, del Benny? No, qué va. Yo, lo mío es la moto de... La Demon que hay fuera. Ah. Lo que pasa pero es la furgoneta que... esa sí está muy chula. No, no sé es yo la primera si vez que la veo. Si le va a dar tiempo a su amigo comprar el coche. No, me da a mí que no. Hola. Hola, hola. ¿Necesita ayuda?
creo que tengo que descansar. Es que antes el golpe que me he pegado. Si quieres, después lo hacemos, sí, sí. Sí, sí. Ahora mismo voy a ir un momentito y hacer unas cosas y después de las 9 vengo, ¿vale? Vale, vale. Me voy a sentar ahí fuera, es que me siento mareado, parece. Sin problema, señor. Vale, vale, vale. Yo voy un momentito a guardar la moto. Sí, yo estaré por aquí, si quieres, después. Ahora vendré. Hay un reinicio en nada, oye. ¿Te quedas aquí? Mira, aquí arriba tienes unos banquitos para sentarte. Yo ahora vengo, ¿vale? Vale, vale. Vuelvo en 5 minutillos. Hay que dejar la moto en el garaje, que si no me desaparece. Y me la llevan a la playa y luego no vuelvo. Y el Weevil mola, la verdad, el coche está chulo. Ay, no. Tengo que hacerlo desestando ahora. Andar vehículo. Team. Toda la gente que ha hecho lo mismo. Oh, míralo, qué bien sentaico. Pues bueno, este es fin, ¿vale? Lo dicho. Voy a tenerme que salir ahora por el reinicio. Pero en un par de minutitos vuelvo. Así que no me echaré. Vamos a buscar a Phil, que se compre el coche. Que tendremos que venir aquí otra vez, porque los vehículos comprados aparecen aquí en garaje central. Y bueno, pues mira, ahí está Ralph, ahí tenemos a Ralph, míralo, el hombre de rosa. No lo eres, tienes maldad. ¿Pero por qué? Tienes maldad. ¿Pero por qué? ¿Viste? Ahí está Ralph, que lleva una mochila de Playboy. ¿Pero por qué? Si no he hecho nada. Recién sacado del concesionario y haciendo el mongolo en la carretera, te van a quitar el coche. Oh, Dios. Lo echaba de menos, ¿eh? A este tío lo echaba de menos, ¿eh? Me voy a echar un pis. A este tío lo echaba de menos. Sí, yo también voy un minutito a echarme un pis. Espera, antes del F8 Kit, vamos a cambiar la pantalla. Vale, y... Ahora es cuando quito el empezamos en breve. Os lo dejo así. Y ahora volvemos. Vale, ya voy a aprovechar para poner otro textito aquí que ponga ahora volvemos. A ver. Ahora volvemos. Lo vamos a poner con el amarillito. Tic. Ahí está. Más o menos, ¿vale? Lo ponemos aquí.
Lo ponemos así. Y lo tenemos re bonito, ¿vale? Y ahora pues volveremos a entrar. Oye, ya que estamos, ¿no? Un pelín más al lado. Espera, que lo estoy haciendo grande. No quería yo hacerlo grande, yo quería moverlo un poquito. Ahí. Y ahora... ahí, más chiquitito. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Sí. Hoy encuentro trabajo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir mirando, vamos a ir mirando. ¿El logo de Milman Grumpy está bien o está muy grande? Yo creo que está bien. Voy a ir entrando de nuevo. Voy a ir entrando de nuevo. Y voy a ir al... con C. ¿No te ves como vendedor de coches? A lo mejor necesitan a alguien vendiendo más coches, ¿eh? Ah, en la cafetería, si dices que tiene, conoces a gente que tienes allí al... a alguien que te puede enchufar en la cafetería. Me veo de todo. Hombre. E incluso de MS. Oye, pues, en algún momento, yo es eso, igual que estáis de malandro en el otro lado, hay que probarlo todo, ¿no? En algún momento hay que hacerse... hay que hacerse médico, en algún momento hay que hacerse mecánico, en algún momento hay que hacerse policía. Hay que ir probando. Así tienes distintos roles. No siempre de civil. Y hombre. Y ahora me quedaré media horita, tres cuartos. Luego me saldré para cenar. Y mañana pintar muñequitos, ¿eh? Mañana tengo que acabar el cíclope y empezar un personaje de los Masters. Ya estamos dentro. Cambio la imagen. Vale. Y para adentro. Yo estuve ahora, lo que entré poco antes del reinicio. Disculpe, señorita. No quería yo atropellarla ni nada, pobrecita. Has cerrado el vehículo. No tengo nada para comer. ¿Vale? No tengo nada para comer. Están aquí. Pegando tiros en el ammunition.
Joder. Supongo que serán NPCs porque... Vaya telita. Míralo, ya ha aparecido. Ya está ahí el campeón. Me parece que se ha caído. Me parece que se ha caído. A ver, quiero hacer una cosilla. Una foto así con la moto. Captura de pantalla, muy bien. Tengo que probar un día de estos lo del... ¿Cómo funciona lo del... Rockstar Editor, eh? Sí, 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 se ha notado el crash, tú tranquilo. Tengo que ver cómo funciona lo del Rockstar Editor porque no tengo ni idea. Y quiero ver cómo hacer para sacar alguna imagen, alguna foto chula, ¿sabes? ¿Cómo vamos de pasta? Tendré unos 12. Ah, mira, 13.700. No me puedo quejar. Ve la ruleta. Me da a mí que el casino no está abierto aquí. Al menos... Yo diría que no, ¿eh? A lo mejor hay alguna otra ruleta. Buenas. Estoy esperando a mi amigo, que es el que venía a comprarse el coche. Se estaba dando una siestecita, ahora vuelve. Sí, sí, nos lo han comentado. Yo me lo pienso, pero seguramente me apunte. Vale, vale. Sí, me han dicho, viernes a las 9:30. Pues ya te digo, yo me lo pienso, pero seguramente me apunte. Bueno, parece que vienen más clientes. ¿Cómo? No sé. Ajá. Pues no sé si hoy va a llover, ¿eh? Veo mucha estrella, no veo nubes. Sí, la noche aquí es muy bonita, la verdad. Yo es que vengo de Inglaterra y allí solo tenemos niebla. Y ver esto así es complicado. Sí, sí, sí. Sí, sí. De nostalgia me salí en la calle y me di un buen paseo, ¿eh? Mientras llovía. Yo fue que fui a cogerme un café a la cafetería que hay allí en Mirror Park y se puso a llover como una locura. Pues estuve allí un ratito disfrutando de la lluvia.
Correcto, correcto. Espera. Ay, mierda, que tenía silenciado el audio. Siempre me pasa. ¿Perdona? Que está bien eso. Y tanto, y tanto. ¿Y tú trabajas aquí? Todavía no, la verdad. Estoy un poquito repartiendo paquetes, recogiendo basura, limpiando cristales. Estoy esperando que me llamen para hacer un par de audiciones, que soy actor. Ah, Leatol. Y me tienen que llamar los del teatro para que les recite un monólogo, a ver qué tal les parece. Y las de la tele y los de la televisión me tienen que llamar para una entrevista también. Coño, está bien. ¿Monólogo de humor? No, es un poquito serio. Me lo pasaron ellos, no lo he elegido yo. Ah, ¿en serio? ¿Te lo pasan y tienes que hacerlo? Sí, bueno, se ve que a todos los que van allí les hacen hacer el mismo monólogo para ver. ¿Ah, sí? En qué ponerte. Si puede interpretarlo cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Todavía estoy decidiendo cómo hacerlo. Yo quería por hobby, la verdad. Hombre, a ver. También creo que también buscan gente aficionada para, como freelance, para hacer cositas puntuales, Pues sí, la verdad. A mí me hubiese gustado un grupo de teatro, pero para como hobby, pero no como empleo, porque ya tengo empleo, ¿sabes? Sí, me dijeron ellos que no había ningún problema, que aunque yo encontrase trabajo en la tele, que podía hacerse teatro igual. ¿Ah, sí? Sí, eso que no lo que sabía hacen, yo, lo pensaba, que hacen ¿no? es lo que me comentó a mí en negro, ¿no? No en negro exactamente, sino que cuando haya una representación te pagan la función. Sí, cobran el dinero de las entradas y luego todo lo que cobren lo reparten entre los participantes. Los actores. Sí. Ah, vale, está guay todo. La verdad es que sí. Ahora Dai la escuchas porque es que... No, vale, pues te la presento, pero ahora está mirando los pantalones. ¿Otra vez? Han vuelto. No creo que te haga mucho sí, no caso. Opine, no. Hola, ¿aquí trabaja Eric? Hola. No. ¿No? Yo no conozco a ningún Eric. Vale. Pero tampoco trabajo aquí, o sea que... Vale. Ninguno de vosotros dos trabaja aquí. Ella sí. Yo sí, pero ahora mismo estoy ocupada porque estoy planeando un cliente. Ya, pero solo para decirnos si aquí está Eric. No está, no está. Yo le... Supongo que no, porque aquí no trabaja ese. No trabaja ningún Eric aquí. No, ¿por qué? Vale. No, porque Leo, no lo sé. O sí, yo qué sé. Ah, no soy jefa. Dentro, vale, pues... dentro hay más gente. A lo mejor alguno conoce a Eric. Julián, creo que voy a tener que ir al baño un minuto. Me he quedado con ganas de hablar. En la cabeza siempre están montando espectáculo. Hombre, depende del espectáculo. A lo mejor le decirle que sí, que sí, que sí, o que no, que no, que no. No sé, bueno, se acaba de colar en un edificio en construcción. Gente no tiene conciencia sin caco ni nada, ¿sabes? Le puede pasar cualquier cosa después. Sí, te cae un pedrolo encima y ya no lo cuentas. Claro, y no la cuenta más, claro. Nada más entrar, ¿moriste? ¿Qué ha pasado? Voy a ver, y si no puedo atenderlo yo, pues la atiende con mi compañero y le paso la ID, ¿vale? ¿La ID la tienes tú o la tiene mi amigo? Iba a comprar el Weevil sí o sí, ¿no? Creo que sí. Oye, si quieres por si acaso, dámela a mí y yo se la devuelvo cuando venga. Claro, sí, sin problema. Lo pelo un poquitito, si no, pues nada. ¿Te parece? Como quieras. Llámalo, tú que tienes el teléfono. Sí, pero no sé si o sí. Con el sueñecito, o okay, qué, a ver, dame un momentito. Estoy en el concesionario aquí, aparcado. Ven que te dé una.
Your call has been forwarded to an automatic voice message system. No, me salta el contestador. Me salta el contestador. ¿Qué se le va a hacer? Hostia, ¿pero la que le está pegando? Hola. Bueno, pues esperando a Martín, oye, ¿qué se le va a hacer? Acaban de hablar, Zoila, no es por nada. Yo no escucho nada. La madre que me parió. Se llama... Hola. Te voy a dar la ID de tu amigo, ¿vale? Sí, vale. Ryan, salte y vuelve a entrar del concesionario, anda. Le dice a mi compañera Lao que... Que está la venta hecha, pero que... Tienen que pagarlo, ¿vale? Sí, claro. El coche ya... Todavía no estará su nombre, ¿no? Tope. Sí y no. Bueno, vale, que tus compañeros bueno, lo revisen, ¿no? Sí, a la se lo digo yo. Claro, claro. Simplemente eso. Papá y mamá no saben nada, ¿vale? Hombre, no me estás diciendo a mí. Imagino que ellos menos, ¿sabes? No, no, me refería a lo de veterinario. Me encanta que hayan trabajadores en el mundo de coches. Pero nada. Y el otro corriendo por ahí. Ralph. Qué grande Ralph, qué grande el otro, el mendigo. Esos los conozco de old. Te paso la ID, ¿vale? ¿Hola? Vale, vale, vale. Sí. Vale, uf. A ver, espera, me ha mandado un mensaje. Me dice que llegan unos 5 minutitos, Todavía tarda un pelín, pero. Un par de cosillas. Pero debería estar de camino. Vale, vale. Venga. Que tengo mucho trabajo. Vale. Bueno. Y por un presupuesto de unos 20.000 que tenéis, más o menos. Te lo miro a la misma. Vamos a trabajar un rato. Vale, pues cuando terminéis, me llamas y hacemos algo, ¿vale? Si quiere enseñar el coche. Ahora. Ya he decidido, tío. Me gusta el body. El body. Vale, bien. Sí, tío. Tú se queda, ¿vale? ¿Qué? Pero me lo das negro, ¿no? Así, de todo color, todo guapo, así. Sí, sí. Hombre, yo te lo puedo dar de un color, digamos, básico. Ya en el taller te pueden poner alguno más chulo. Buah, tío, pero eso es pasta. Pim, 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 pim. Pim, pirim, pirim, pim, pim. Ya, ¿qué me vas a decir? Que voy allá a pintar mi coche y a poner algunas cosas y no veas. Se lo miro. Buah, tío, puto capitalismo. De mierda. Totalmente. Te dejo un poquito más despacio. ¿Cuánto te salía la tablet que valía más o menos, aproximada? 7.000. Tenemos aquí a Ralph. Buah, tío, qué maja. Tenemos al que hacía de mendigo en la V2 también. Sí, qué maja eres. De old. Esto, así va del banco. Antes ha dicho el nombre, pero no me acuerdo. Hostia, mira que lo tengo. Claro. ¿Un qué? Michelli. No sé cuál es. Es un deportivo clásico por 26.000. Por 26. Vale. Mira. Todavía tengo que ahorrar tengo un poquito, pero... Urgencia, entonces te voy a darle la ID. Sí, dámela. Yo se la devuelvo y ya
terminarán los trámites alguno de tus compañeros. Sí. Hola. Es que pensaba que iba a tardar un poquito menos, pero como... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Hombre, yo también lo pensaba, ¿eh? Pero se le habrán pegado las sábanas. Ya, imagino. A ver, yo te lo doy a ti, ¿vale? Espera, míralo. Está ahí fuera en el cristal. Vale, pues se lo doy. Es que tiene que filmar y todo y no me va a dar claro, tiempo, claro, ¿vale? Claro. Aquí, en este lado. Martín, mira, buenas. Te va a terminar buenas. La venta una compañera o un compañero mío porque yo que me tengo que ir, le he tardado mucho y como tengo que ir. Perfecto, perfecto, no pasa nada, sí, sí, sí. Pero yo ya te la... Vale, gracias. ¿Qué? ¿Qué? No me he enterado de nada, perdón. ¿Qué digo? Que tengo que pagar. Estaba tramitando la venta antes, ¿vale? Entonces, le he tramitado todo por la página web y todo. Pero el chico ha tardado más en volver después del cambio de turno, ¿vale? Y entonces, yo no, me tengo que ir ya sin poder, porque le iba a hacer el favor de atenderlo al principio, ¿sabes? Vale, ¿qué coche era? El Webill, pero ya te ha metido en la base de datos, solo tiene que, vale, que comprarlo y asignárselo aquí. Vale, hay que hacerle los papeles. Sí, ¿el contrato claro. Y eso también? Sí, vale. Pero ya está como cliente y ya está. Ya vale. Está todo. Solo le tiene que hacer los papeles y eso de aquí. De lo perfecto. Que listo, sin problema. Vale, perfecto. Pues ahora se lo hago. Muchísimas gracias. De nada. Igualmente. Vale, gracias. Nos vemos, vale. Hasta luego. Vale, piénsate vale, en el Shelly. Está en el vale, otro clásico. Lo miro en el catálogo a ver qué me sí. Parece. Venga, hasta luego. Hasta luego. A ver. Deportivo clásico. Michelli. Ah, vale. Vale. Por 26, ¿vale? Me hacen 2000 de descuento, quieras que no. Está bien. Es porque el coquete ya vale dinerito, ¿vale? El Michelli. Y te puede salir de un montón de colores, ¿vale? El Retinu es más grande, pero no. Michelli, dos plazas, ¿no? Sí, dos plazas. Es bastante mejor el Michelli, ¿eh? Que el Retinu. Luego está el Tornado, el Roosevelt, que es una pasada, y el Turín, este ya... Uf, este tiene tela, ¿eh? Pero si un Michelli por 28 no está mal. Y es eso, ¿ves? Pin, pin, pin. Cáncer. Entonces estas... joder, otra vez a descargarlas. ¿En serio? ¿Ha creado una copia de...? Yo qué sé cómo se hace eso. Ahora te digo, tarda un segundo. Descárgate la primer programa es de Sport. Vale. Prepara un momentito, vale. Ahora en cuanto quede el TPV libre, pues vamos a hacer el cobro. Qué moderno esto, ¿eh? El City Sport. Buah, tía, gracias, qué amable. Muy maja, Nora, ¿eh? A Nora, perdona, a Nora le tienes que subir el sueldo, tía. Pues no trabajas súper bien, ¿eh? Tía. Empezamos buah, super maja. Con la primera edición del sí, Rally no Canyon a las afueras vale, de vamos Sandison. A la TPU. Se trató de una carrera con... Luego me lo miro, oye, qué grande. Qué grande. Han colgado en un programa.
Alica. Qué grande. No, yo te digo yo que en este servidor hay de todo. Vale. Ya, disculpe. Pasar... La chica que yo estaba atendiendo, ¿dónde está? Pues yo qué sé, estaba aquí ahora. No me he fijado, la verdad es que estaba mirando el móvil. Vale, ¿hay algún color en particular del que quiera el coche? Nada. Que mira, antes de comprarlo te digo. Bueno, no sé, me da igual. De fábrica con. ¿Azul? Un poco de óxido. Le da igual qué tipo de azul, un azul si más claro, más negro, oscuro. Se nota más. Azul oscuro. Vale, perfecto, pues voy a pedir. Sí, que a mí me gusta mucho el negro. Sí, venga, sí, vale, tranquila, vale. No te preocupes. Déjame a mí, ¿vale? ¿Calla? Perdóname, fin. Sí, sí, estoy aquí, dime. Ahora te compraré algo de comida. Pero los huesos, ¿eh? Ay, sí, sí, a ver, sigo teniendo un pelín de hambre, la verdad. Tenía unas patatillas para picar, pero ¿quieres los nepales que me dejaste? Toma, toma. No, tranquilo. Sí, tú. Vale, lo primero te voy a dar tu ID, que siempre se me suele olvidar. Ahí tiene. Sí, tía, no me dejes sin, claro, claro. Y ahora tenemos que comprar sí o sí. Sí, sí, sí. Vale, te voy a entregar las llaves del coche. Buah, gracias, tía. Vale. Toma, esto también no me hace ya falta. Ya lo podrías recoger de garaje central, ¿vale? De todas formas, vale. Yo te llevo. Si, no si era un papel arrugado, me no, lo has dado tía, a mí, tengo ¿eh? Tengo mis amigos ahí, que son súper... Sí, sí, es para ti, si no, no lo quiero. Sí, tío. Vale, vale. Vale, pues te recomiendo que aquí, en el mostrador, el becario te haga una copia de las llaves. Ah, vale, claro, qué guapo, ¿quién se lo pido? ¡Eh, tú, becario! ¡Shh! Así se le trata, ¿no? No, hombre, se llama Manolo. Ah, ya. Manolo, tío, qué majo. Tu nombre, me encanta tu nombre. Hostia, esta también. Hostia, esta también. La voz, la voz. Buah, la abuela. Buah, esta qué llave más abuela, guapa no. Tiene el coche. Oh, qué grande. Vale. Pues listo. Buah, ya Nora, podrías eres... ir a recoger. Ajá. Que te vaya todo súper bien en la vida, si no nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Venga, tía, gracias. A disfrutarlo. Adiós. Oh, qué grande, por Dios. Vale, aquí en el mostrador, si necesitas una segunda copia de las llaves para alguien o para tenerla de repuesto por lo que pueda pasar, ay, las puedes... Dios mío de mi vida. Vale. Las de aquí, señor. Vale, perfecto. Y ahora el vehículo se lo están guardando en el garaje central. Perfecto. Y si no tiene a nadie que le lleve, le podemos acercar. Vale, vale, sí, sí. Tengo yo la moto aquí fuera. Perfecto, entonces. Pues ya estaría todo. Pues muy bien, muchas gracias. A ustedes. Ya va tarde. Pues muchas gracias, señorita. Que tengan buen día. Voy a coger. Igualmente. Me gusta este outfit. Sí, va bien tener una copia de la llave, aunque sea para guardarla en el apartamento. Sí, vámonos. Adiós, que adiós. Tengan un buen día. Que vaya bien. A ver. Carla muerta. Te lo leo. Dupi, te lo leo. Dupi, dupi, da, te lo voy a leer, ¿vale? Adiós, jóvenes. Bueno, pues. El... Mira, te lo leo. Dice así. La rin de la fiesta brilla con intensidad. Joder. Vale, pues a buscar tu coche nuevo, oye. Vale, vale. No lo sé. Me suena mucho el chico de Rosa. No sé por qué. No sé. Es curioso. Parece curioso. Parece divertido. La voz que tiene es que no. Se te queda el oído, será eso. Es que hay mucha gente que habla igual.
Aquí conoce muchísima gente y no sé, ¿no? Claro, no, no, a ver, la ciudad es grande y está plagada de gente. Un momentito, pues la barrera, vale. Vale, vale. Vale, yo aparco aquí. Uy, espera, espera, espera. Pero ten cuidado, Leñé. A ver, acabas de tener... ¿Qué te ha pasado, tío? Que acaba de tener un accidente con la bici y está flojo. Sí, creo que sí. Ten cuidado, hermano. Menos mal que llevabas casco. Sí, sí, menos mal. Menos mal. A ver, ¿me ayudas? Vale. ¿Estás soltera, yo? Sí, sí, sí. Ah, ¿pero qué eres tú? ¿Te casas, tía? No, 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 es que me he echado novio solamente. A ver, ah, Paul. A azul, ver. El cochecito, a ver qué tal. A ver el azul que veo en puesta. Ah, está bien, pues es verdad. Hostia, ¡mierda! Lo que digo, ¿no? Más oscuro. Da igual. Pues bien, oye, ¿quieres que te acerque donde está el colchón? Ostras, hasta el interior. Qué guapo, ¿no? Todo azul, ¿eh? Me cago en la puta. Qué peligro. Ay, 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 ay. Esto no era los taxis, ¿no? Madre mía. Con permiso. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No guardas las motos? La moto está guardada. Ah, vale. Sí, esa no es la mía tiene las ruedas de bronce. Vale. Venga, va. Y me dejas tu olor, así mis clientes dirán, ¿cuál es el olor? Perdón. Sí, sí. Cada vez escucho cosas más raras, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿No querías ir a la cafetería? Venga, vale, vamos. Mierda. Venga, que está aquí al lado, no tardamos mucho. Yo creo que voy despacito. Mejor, es más seguro. ¿Semáforo o qué semáforo? Pues la verdad que corre bien, está bien. Hombre, y aunque... es bonito, chiquitito. Un escarabajo. Sí, ya te digo yo que por la ciudad hay bastante, sí. Da igual. Hombre, el mío es mejor. Vehículo económico. Venga, hasta luego. He cogido un atajo, sí, lo sabía. Me gustaba coger por aquí antes. ¿Hay cuatro taxistas? Sí, 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 había como si fuera una entrada ahí. Y ahora aquí hay un huequecillo, ¿sabes? Mira, aquí estoy. Vale. Y es que ahí abajo había un taller, yo creo que está abierto, ¿no? ¿Un taller? Y la pizzería, ¿no? La pizzería, sí, sí. La pizzería hay. Uh-huh. Vengo por Robert, que me dijo que me habló del negocio este. Uh-huh. Mira. No, a ese Robert no lo conozco yo. Sí, bueno, ya lo conocerás. Lo conoces de media ciudad, por lo visto. Tiene una ONG y ayuda a la gente. Ah, eso está bien. Este era el sueño de vivir yo aquí. Qué tiempo. No sé yo qué precio tiene.
Baratas, ¿no? Ya te lo digo. Hombre, delante del lago... Es un sitio bonito, ¿eh? Sí, yo creo que es ahí, ¿no? ¿Ahí abajo? Sí, sí, es ahí abajo. Esa casita. Hombre, ahí la... Voy a aparcar aquí. No sé. Abarcado. Creo que se puede cerrar, ¿no? Sí, claro, tienes allí ahí una no, no llave. No tengo la llave. Claro, está cerrado ya. Sí, correcto, está cerrado. Ya, y para la policía, como loca, como siempre. Bueno, bueno. Aquí suele venir la policía a comprar pastitas. Ir a todos lados a meter las narices donde no la llama. Yo respeto a la policía, es un buen trabajo. Una buena labor. Hombre, a ver, ayudaron a... A un colega a encontrar su coche perdido, o sea... Yo no sé, yo pregunté por la muerte de mi amiga y no sé, vieron dónde decirme. Eso es la espinita que yo tengo. Vaya. Ostras, te lo siento. Bueno, sí, gracias. Me da a mí que esta noche lloverá, ¿eh? Pues me cogerá en casa, supongo. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Cuéntame, ¿qué sirvo? Pues un menú, ¿qué ofrecéis? Vale, vamos para adentro y hablamos. Vale. Vale, a ver. Tenemos... El menú consta de uno y uno, ¿vale? Uno de comida, uno de bebida. Vale. Tenemos cupcakes, tenemos brownies, donuts, rollitos de canela y bagels. Prácticamente todo es customizable, es decir, me dices, quiero un donut de crema con Nutella encima y virutas de chocolate blanco. Pues hostia, te lo hago posible. Te he dicho una burrada muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, pero da igual, está rico. Para que me entiendas. Donut y los con bagels pueden ser chorizo. Dulces... ¿El qué? Donut con chorizo. Vete de aquí. Donut no, pero bagels sí. Fuera de aquí. No, no, era broma, era broma. Salmón queso, pavo, vale. Rúcula, carne con cebolla y salsa barbacoa, por ejemplo. Esas cosas. Vale. Pues me voy a poner un cupcake. Vale. Con... ¿Qué se le echa al cupcake? ¿Con virutas de chocolate? Vale. ¿Y de colorines así, amarillo, blanco, azul? Vale, sí. ¿Y le puedes rellenar? ¿Puedes rellenarlo con vainilla? Sí, claro. Hostia. Pues... ¿Y de beber? Café americano, espresso, cappuccino, café irlandés que lleva alcohol. Sí, ten cuidado con el café irlandés, que a veces ponen más irlandés que café, ¿eh? Sí, a veces hacemos un poquito el favor. Pues un cappuccino. Venga. Un canela. Perfecto. ¿Y para tu compañero? Yo voy a querer solo un bagel con queso crema. Perfecto. ¿No quieres nada para beber? No, gracias, estoy servido. Vale, ¿y para pagar todo junto o separado? Sí, sí, lo pago yo todo. Oh, venga. También. Gracias, sí, sí. Gracias. No hace falta. No, no. Sí, siempre, por la molestia, hombre. Pues ahí tienes, en un momentito salgo. Perfecto. Mm-hmm.
Pues oye, se ha hecho buen día. Hemos hecho cositas. ¿Vale? Nos falta que nos llamen el de la tele y el de... Y el de ¿qué ha sonado por ahí? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Una rata? Yo no he escuchado nada. Yo he escuchado el ladrón de un perro, eso sí. A ver, puede ser, estamos en un parque. Hombre, claro. Era el mismo perro que yo venía... voy a mirar... Sí, sí, sí que se oye un perrito. Hostia. No sé por dónde, pero... Qué buen lugar, joder, qué buen texto. Vale, por aquí fuera os lo entrego. Vale. Hola, chicos. Qué lugar más bonito, ¿eh? Gracias. Intento que esté decente, la verdad. Vale. Hemos salido porque oíamos ladrar un perro. Sí, aquí hay muchos perros y se meten en el lago, nadan hasta aquí, se suben, empiezan a olisquear y a sacudirse. Es gracioso cuando pasa, la verdad. Bueno, oye... ¿Ameniza la tarde? Sí, la verdad es que sí. Vale, pues ahí lo deberías tener todo, si no me equivoco. Vale, sí. Vale. Tienes también lo de tu compañero, ¿vale? Vale. Voy a atender al chico de fuera. Vale, muchas gracias. Vale. Aquí está un bagel, ¿esto para quién es? Esto para mí, ¿no? Mío. Vale. Ahí está. Ay, qué rico. Ahí tiene. Voy a pegar un otro bocadito de la ensalada, ¿vale? Mira, esto es amarillo para ti. Es que me lo dieron ayer. Hostia, me dieron ¿qué, dos... ¿qué me estás contando? Uno azul y uno amarillo. Digo, pues nada. El amarillo para Fink y para mí el azul. Peluche exclusivo de la feria. Neye, ahora me has creado la necesidad de tener que coleccionarlos. Pues en la feria, por lo visto. Me cachis, habrá que ir. Y bueno, uy, qué también rico, he escuchado que por allí hay una especie de mini golf. Tengo que ir a probarlo. Puede ser. Sí, sí necesita trabajadores. Parece que hay poca gente aquí trabajando. Bueno, hasta ahora no lo sé, pero yo hay veces que he venido y habían dos, tres personas. Pero ay, si crees que te pueden coger, pues... Uf. Yo espero un par de días a que me llamen los de la tele y el del teatro, pero si no voy a tener que buscar curro también, porque es que lo de cristalero y recoger basura, pues... Hombre, final... eso siempre cansa. Sí, sí, sí. Por eso. Y bueno, hay un sueldo de base, no es lo mismo que trabajar en un negocio, ¿no? No, claro, a ver. Como este. Que aquí, claro. Que esto tendrá un poquito más de incentivos, digo yo. Claro que sí. Seguro médico y dental y todo eso. Y claro, y gente que venga, viene, va, conoce a esa gente. No vas a estar tarde ahí. Claro, al final. Si tienes tú una clientela habitual, pues... Ay, ay, bien, ay, oye. ¿Qué pasa? Mira aquello, a ver. Bueno. Sí, parece que es una pareja. No sé, me parecía una sombra muy rara allí. No te pongas a espiar a las parejas. Hombre, no. ¿Qué pareja y qué? Bueno. Pues ayer me hablaron de este local, no sabía que estaba abierto. ¿Ah, sí? Los lunes lo tenemos cerrado,
para el descanso. Me lo recomendó un señor, Robert se llama así. Ah, sí, sí, sí. Buen cliente. Muy habitual. Lo menos pasa por aquí 14 veces al día, no exagero. Hostias. Ostras, pues. Sí. Entonces tiene que tener azúcar por las nubes. Seguramente. Intento darle lo más saludable que tengo, pero no siempre funciona. No, se le ve bien, se le ve bien. Ayer lo conocí. Sí. Sí, está bien cuidado y se asegura de... Una pregunta. ¿Buscáis trabajadores? No sé. ¿Para qué hora? ¿Para qué hora? ¿A esta hora o incluso más temprano? Pues, sobre las 8, de 8 a 10. ¿Para ti? Sí, para mí. Vale. Dime tres cosas positivas y tres negativas tuyas, rápido. Bueno, te voy a decir las negativas. Creo que no tengo ninguna. Soy... Si se puede llamar que soy muy perfeccionista negativa, pero no, eso es... Creo que está bien. Tengo dos gente. Me gusta hacer eventos. Y soy amable, ¿sí? ¿Experiencia al público? Pues he estado trabajando mucho tiempo cara al público. He sido taxista, encargado en un restaurante discoteca y en un bar también de encargado de monólogos y rockera, sí. Vale. Vale, o sea que serías para el turno de noche, por lo que entiendo, ¿no? No, de ahora de tarde, más o menos. Alguna noche puede que trabaje, pero no es lo normal. O sea, como a partir de las 8 aquí ya lo tenemos como turno de noche. Vale, sí, sí. Más o menos. Más adelante, si no tengo... Estoy tan ocupado, pues podría empezar de las 5 o de las 6. Pero eso ya lo informaré si trabajo. Vale. Estamos buscando más para lo que es un horario más tardío, ¿vale? Vale, vale. Lo que sería a lo mejor pues 6, 7 tirando hacia adelante. Muy mala hora para mí. Ahora mismo, no sé. Pero dices que a partir de las 8 sí que podrías... Sí, de las 8, de incluso 7 y media, 8, hasta esta hora. Vale. Dame tu número. Mira, tenía puesta la cámara. Sí, apaga la cámara, apaga la cámara. No, ya está apagada. Vale. Martín. Sí, Saila. Saya. Saya, vale. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está la M? Aquí. ¿Por qué se me desinstalan los programas? Porque el móvil es una mierda. Sí. Básicamente. Vale, pues en un ratito te digo algo, te digo que vengas, ¿vale? Vale. Perfecto. Muy va. Muy buenas. Buenas. Uy. Buenas. Uy. Hola, gentes. Buenas tardes. Buenas. Noches, ya. Dígame, caballeros, ¿qué os sirvo? Pues a mí un bagel de salmón y un espresso. Yo quiero pues bueno, las aplicaciones las tengo todas, oye. Da igual. ¿Tiene Colacao? Sí. Es que... Lo gracioso que aquí me llegan las notificaciones de Itapic. Que me ¿Y he hecho no lo una foto. ¿Tienes instalado? Sí, lo tengo instalado. Ah. No sé. ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Que me tengo que echar. Sí, yo tengo que irme a preparar la cena en casa, a dejar las cosas y a revisar estas bolitas de papel. Que tengo dos.
Yo la revisé, no sé, no sé qué tenía. Lo dices, yo... Curioso, curioso, sí, 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 sí. ¿La has mirado bien? No. ¿Esta que me has dado? No, no. Espera, espera, mírala, mírala, te la devuelvo. Tengo aquí una horquilla, ocho horquillas, no sé. ¿Sigue? Para el pelo, claro. Tienes pelazo, ¿eh? Sí, antes lo tenía más corta. Nada, lo he dejado crecer. A ver, mira bien el papel, mira bien. Aquí no sale más, ¿no? ¿Dónde no? Vale, me manda al puerto. Vale, pues... Yo no te aconsejaría ir ahí, ¿eh? No, yo no... No sé. El puerto a mí no se me ha perdido nunca nada en el puerto. Pues me voy a tener que ir, ¿eh? Vale, sí, yo también. Vamos al garaje central. Lleva tú el coche, por favor. Vale, así lo pruebo. No he probado nunca uno de estos. De marco. A ver cómo corre esto. A ver, no iré muy. No, no correré. No corro, voy tranquilo. Sí, pruébalo si quieres. Dale. Hombre, a ver, teniendo la policía casi en el culo porque estaban allí comprando café, es mejor que no. ¿Cómo te vas a acostumbrar a conducir por un lado que no es el tuyo? Me está costando, a veces todavía me voy a la izquierda, ¿eh? Hostia. Eso pasa aquí siempre, hay mucha gente que conduce por izquierda y gente que se cree. Sí, pero yo lo hago sin querer, la gente es un poco vandala también, ¿eh? Qué curiosa, te ha salido la... matrícula. Sin ningún número, solo letras. ¿Y cómo lo sabes si está justo dentro del coche? Hay un papelito aquí que lo pone. Ah, vale. A ver, bueno. Mira, a ver, se levanta bien la barrera. Cuando vengo con la moto, no. Pues intentaré llegar lo antes posible. Voy a comer, voy a cenar y... ahí en el detrás. Oye, pues muy bien. A ver si te llama para el trabajo, oye. A ver. Mira. Yo lo dicho, yo me voy a ir a tomar un descansito. Me cojo la moto y me voy a mi hotel, que lo tengo un poquito más para arriba, por allí. Vale. Pues oye, buena tarde. Que buenas tardes, sí, buenas. Nos vemos, ¿verdad? Que vaya bien. Muchas gracias por todo. Y suerte, si te pillan en el curro, ya te iré a hacer visitas. Vale. Te daré un poquillo de azúcar. Sí, azúcar, sobre todo. Bueno, chicos, pues voy a ir cortando. Llego a aparcar arriba. Me voy para mi casita. Y a descansar. Y bueno, a ver, le he dado una pequeña pistita del papel, de la bolita de papel, Te he dado una pequeña pistita de la bolita de papel. Ya veremos cómo va la cosa. ¿Crees que te suena la chica, la que hacía de camarera? Puede ser. Yo te digo que antes me he encontrado con una en la taquería.
que no te puedo asegurar quién era, pero me sonaba muchísimo la voz y me ha mandado un privado diciendo, ey, ¿cuánto tiempo? ¿Vale? Vale, tengo el hotel aquí. Voy a dejar la moto aquí en el parking. Pero bueno, es eso, si te contrata y te mete en la web de la empresa o en lo que tengan aquí para comercio, pues ya verás quién es. Y bueno, pues... Y ahora me pongo el casco, pero si ya he llegado, que ya he llegado. Guarda vehículo. ¿Y horquillas? Sí, yo tengo un montón de horquillas. Hay gente que las vende, ¿eh? Hay gente que compra y vende horquillas. Te lo puedes ver por las páginas amarillas también. Y las bolitas de papel... Ten cuidado con la bolita de papel. Mira, una horquilla y una botella de agua. Me has creado la necesidad de comprar ositos. Eres malvado. Eres malvado. Mira, un emperador negro. Emperor, unos 7000 y pico pavos. Venga. Hay varios vehículos. Hay el Weaver, el Emperor y el Brioso. Por menos de 8000 pavos hay esos tres. Ahí en el concesionario. Pero hay alguno más en el catálogo, pero... Pero bueno. Y me voy a quedar aquí fuera de la casa porque hay un bug. No sé si lo habrán arreglado ya. Que cuando despiertes en casa, a lo mejor sales volando, ¿vale? Y haces puff y al suelo. Pero bueno, aquí, en este ladito de aquí, habitación 8-5. Habitación 8-5 es la mía. Pero bueno, ¡ey! Mira. Ese es el del teatro. Voy a saludarle, oye, ya que está aquí. ¡Ey! ¡Buenas! Eres el del teatro, ¿no? Hola, dime. ¿Eres el del teatro? Así es. Sí, oye. ¿Tú eres? Yo soy Finn. Ostras. Es que mira, es que yo me alojo aquí, ¿sabes? Y ahora mira. Ah, vale. Sí, yo no me alojo aquí, solamente que como está el parking al costado, quiero tener un lugar donde guardar el vehículo para si es que alguien me llama a pedir algún lado. Claro, claro, estoy claro. Estoy esperando ahora a un compañero. Bueno, pues lo dicho, el jueves hablamos y ya te hago el monólogo, ¿vale? Ah, ¿tú eres Taylor? Finnegan. Ah, Finnegan. Ah, vale, vale. Vale, sí, nos hemos estado escribiendo el jueves, hace cinco minutitos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Vale, el jueves sin problema, entonces. Vale, sí, porque es que ya me has pillado que ya llevo toda la tarde dando vueltas y estoy un poquito agotado, ¿sabes? Sí, es mejor que tengas la mente despejada. Sí, sí, no te preocupes. Sí, 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 tengo una idea de cómo hacerlo. Ya espero que te guste. Ya lo veremos. Venga, pues, vale, buenas pues, noches. Igualmente, que vaya bien. Vale, chicos, pues vamos acabando. Y hasta el próximo día. Mañana pinto figuritas, ¿eh? Si queréis un ratito ameno charlando mientras pinto, ya sabéis por dónde pasaros, por el canal de Twitch. Venga, hasta mañana. Que vaya bien. Se despide Mailman Grumpy, se despide Finnegan McNamara.